Me Listo, pues vamos a estar. preocupo. Tres. Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Estamos muy contentos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda América Latina y el orbe del Internet. Estamos más que felices en una serie más, en una webinar serie más, sí, en una webinar serie más. Auspiciadas, ya saben, por Bioresos México. Estamos más que contentos, más que felices. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando. Estamos dándole espacio y tiempo para que todos estén con nosotros en vivo y en directo para todos nosotros. La verdad es que estamos más que felices. Recuerden que estamos en PeriMX y el día de hoy toca un espacio más de la webinar series, de la webinar series con Bioresos México, más que felices. Y el día de hoy tenemos a un gran invitado, un gran referente. De hecho, pues es su casa, se la pedimos prestada un cierto momento. Muchísimas gracias a las personas que se están conectando. Estamos más que felices. Y con nosotros el día de hoy vamos a tener el honor y el orgullo de presentar, digo el orgullo latinoamericano de presentar a Patricio Nilo. Patricio Nilo es un referente dentro del ámbito implantológico y para la compañía Bioresos a nivel internacional. Y por qué no pensar en que también es un referente de América Latina. Patricio Nilo es vicepresidente de Bioresos. Básicamente es una parte importante, referente, le ha tocado vivir muchas cosas y el día de hoy la webinar series en este espacio para ti vas a poder ver lo que Bioresos tiene para México y también evidentemente para América Latina en los puntos donde ya son conocidos. Saludos a nuestras personas y nuestros queridos colegas, hermanos, como es el caso de Chile, Colombia, Argentina, Uruguay. Y todo el orbe, también Centroamérica, sabemos que tenemos una gran hermandad con nuestros países hermanos, en el caso de Honduras. Y ahora, Bioresos México está más que presente y aquí está con nosotros Patricio Nilo. Los dejo con ustedes, disfruten este webinar. Y bueno, pues adelante, Patricio, bienvenido. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias, doctor Monteagudo, por esa presentación. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, apoyando este gran esfuerzo que estamos haciendo ya directos en México y con mucha ilusión de desarrollar este mercado, de poderles servirles a todos ustedes con los productos de la empresa. Y hoy en día lo que quise hacer es un poquito contarles la historia de quiénes somos, porque obviamente no tenemos todavía una presencia tan fuerte en México y obviamente quiero que conozcan un poquito más de la empresa y lo que tenemos que ofrecer. Entonces vamos a utilizar una pequeña presentación que tengo que les va a dar una idea de quiénes somos, cómo arrancó esta empresa y obviamente dónde estamos hoy en día, ¿no? Y bueno, para que vayan conociendo un poquito, la empresa está en Birmingham, en Alabama, está en ¿cómo se llama? En el estado de Alabama, y ahí se gestó la empresa por la Universidad de Birmingham, en Alabama, que es donde empezó la ciencia de este sistema y gestado principalmente por el doctor Carmesh. El doctor Carmesh fue el fundador de la empresa y el que incitó a desarrollar un sistema que fuera mejor científicamente, biomecánicamente, para que diera los resultados óptimos en lo que es la rehabilitación con implantes dentales. Y así inicia, obviamente, en el año 1997. Y de ahí viene, obviamente, también la experiencia, la gran experiencia que tenía el doctor Mish con todos sus años de experiencia y a través de sus libros, la educación de cómo, obviamente, hacer la rehabilitación oral con implantes en una mejor forma. Al mismo tiempo, la empresa empieza a desarrollar los mejores productos de regeneración realmente, y perdonan que así lo diga, pero son los mejores productos de regeneración que hay en el mercado hoy en día y que tienen una trayectoria larguísima, como el Grafton, por ejemplo, que ven acá, o como el Alloderm, productos que se usan en la regeneración ósea y en el aumento de los tejidos blandos.
que obviamente tienen una gran trayectoria y mucha investigación, probablemente los productos con el mayor soporte científico a través de los años en cómo regeneran hueso y en la calidad de hueso que regeneran, ¿no? Acá, por ejemplo, tienen el Mineros, que es un producto que se desarrolló en conjunto con la compañía Medtronic, que es, es una compañía muy grande en el área médica y que obviamente ellos regeneran en la parte médica diferentes huesos, ¿no? Que necesitan ayuda después de cáncer o algún tipo de ¿cómo se llama? De trauma que ha sufrido el paciente. Así que también extremadamente investigado, es un hueso que genera en 4 meses un hueso tipo 2, ideal para poner un implante y obviamente ponerlo con éxito. Después, por ejemplo, también pueden ver en el 2006, es cuando yo paso a ser parte de esta empresa. Realmente mi historia con BioHorizons empieza en el año 2006, cuando BioHorizons compra BioLock y empieza a adquirir toda la tecnología que habíamos desarrollado hasta ese punto. Yo era parte de esa empresa y obviamente fue para mí un honor que BioHorizons me invitara a continuar con ellos y continuar en la parte de la gerencia y desarrollo de la empresa a nivel mundial. Así que desde entonces, desde el 2006, estoy ya con BioHorizons y obviamente la tecnología LaserLock pasó a incorporarse en todos los productos de la empresa. Y de ahí nace en el 2007 una línea nueva de implantes de BioHorizons, que era la línea Taper Internal, que llevan la tecnología LaserLock, y empiezan a incorporarse más productos de regeneración, como es MEMLock, que es una membrana para las técnicas de rehabilitación de la parte ósea, ¿no? De Guided Bone Regeneration, donde obviamente es una membrana de alta, ¿cómo se llama?, densidad y que tiene una gran duración para proteger el área que vamos a regenerar. Así que así de a poco fuimos desarrollando una línea completa, no solo de implantes, pero a la par una línea reconocida a nivel mundial de regeneración ósea. Y también en el 2008 ya empezamos a meternos en el área de la odontología digital a través de un sistema ILS, que era los primeros sistemas que habían de diagnóstico digital. Después, en el año 2010, BioHorizons lanza al mercado el primer implante de conexión interna, el hexágono interno, que hasta el día de hoy es nuestra conexión interna, que no solamente incorpora un hexágono interno, pero también un bisel, un cono, que sella muy bien el sistema, obviamente, buscando tener un buen sello antibacteriano de este gap, de esta conexión que hay entre el implante y el pilar. Y saca al mercado también un implante que viene ya montado con un pilar 3 en 1 que da la ventaja de ya tener el pilar del día 1 que cumple una función no solamente de pilar final, pero también de montura y más importante también de toma de impresión para tener todo en la mano en el momento que tengamos que rehabilitar al paciente. Al mismo tiempo, en el 2012 ya empiezan a salir nuevos productos de regeneración y también estuvimos trabajando un tiempo con un producto muy importante que era una proteína morfogenética que se llama Infuse, que también se usa por Medtronic en la parte médica, pero lamentablemente este producto en la parte dental tenía un costo muy alto y los resultados, la inflamación y algunas cosas no eran lo que buscábamos y ese producto no continuó como parte de la línea. Pero sí tuvimos una buena experiencia en ver cómo funcionaban estas proteínas morfogenéticas en la rehabilitación o en la regeneración del hueso. Pero también al mismo tiempo sacamos nuevos implantes como el Taper Plus. El Taper Plus incorpora ya el cambio de plataforma y nuevas tendencias del mercado para seguir buscando el implante ideal, ¿no?, que dé las mejores condiciones para la rehabilitación de los pacientes con implantes. Y quizás lo más importante de todo esto, obviamente, fue ir mejorando de todo punto de vista y buscando el implante perfecto, si lo podemos decir así, para trabajar en la rehabilitación oral. Acá también ven el 2014, se va complementando ahora toda la parte de productos de regeneración de origen humano, ahora con productos de origen animal, con seno injertos, tanto bovino como porcino, y obviamente
completando también la cartera de productos que pueden ustedes utilizar en lo que es la regeneración ósea guiada. En 2015 agregamos implantes de diámetros pequeños como 3.4 y algunas otras cosas como cirugía guiada y obviamente nuevas membranas de pericardio, etc. Así que realmente el abanico de productos que tienen BioHorizons hoy en día, no solamente desde el punto de vista de implantes, pero desde el punto de vista de regeneración, es completísima y yo diría segundo a nadie porque realmente es muy, muy completa. También a través de todo este desarrollo siempre basado en la evidencia, o sea, para cualquier producto que ustedes estén interesados en utilizar de BioHorizons, van a encontrar investigación, van a encontrar desarrollo, estudios clínicos que le dan el apoyo y le dan la tranquilidad a ustedes que no van a ser ustedes los que investiguen el producto. El producto está investigado, está comprobado y está obviamente aprobado por el FDA. Y en el año subsecuentes y a través de toda la historia de la empresa, obviamente hemos hecho estudios de, que nos dan la evidencia para darle a ustedes la tranquilidad de cuál es el margen de éxito de los implantes. Y acá pueden ver que tenemos un promedio de 92.2% de éxito en los estudios que se han hecho. Y obviamente son estudios hechos en universidades, están aprobados por entidades importantes y obviamente aceptados por revistas que hacen una revisión muy minuciosa de toda esta investigación. LaserLock, quizás, que es lo que les quería también dar un baño un poco de qué se trata LaserLock, es probablemente lo que nos diferencia principalmente de todo el resto del mundo de implantes que hay hoy en día. ¿Y por qué digo esto? Porque LaserLock es la única superficie que tiene un desarrollo científico muy fuerte a través de la Universidad de Nueva York y la Universidad de Harvard, que ofrece algo que no ofrece ningún otro implante en el mercado. Ofrece integración total, no solamente con el hueso, pero también con los tejidos blandos, siendo capaz de lograr dos cosas muy importantes, que es el problema de manejar los tejidos blandos. Uno es parar la migración del epitelio hacia apical y dos, integrar el conectivo, que era lo que no lograba ningún implante. O sea, esa barrera que tiene un diente que la da la fibra de Sharpie en la parte conectiva y que nos impiden sondear más allá de esa barrera es lo que no tenían los implantes, no existían los implantes. Y con esta tecnología, con LaserLock, se logra por primera vez un implante que tiene un espacio biológico similar a un diente. Y esto fue realmente revolucionario. Esto se aprobó por el FDA en el año 2005 con todas estas mejorías, ¿no? Disminución de la pérdida ósea y la unión del tejido conectivo. Y con eso arranca BioHorizons y con esta línea de implantes taper y realmente pasamos de ser una empresa pequeña, relativamente pequeña en el año 2006, hoy en día a cuarta en el nivel mundial. Somos cuarta después del grupo de Straumann, el grupo de Nobel, después viene el grupo de Dentsply y después viene BioHorizons Camblo, que es nuestro grupo. Nosotros somos parte de Henry Schein, que es la compañía dental más grande del mundo. Somos una división de Henry Schein que operamos independientemente y en conjunto con Camblo, que es la empresa de implantes dentales más importante en Alemania y en muchos países de Europa también. Así que compartimos con ellos tecnología, desarrollo de producto y obviamente estamos empezando a crear líneas de implantes que incorporan la mejor tecnología de las dos empresas, ¿no? De hecho, ya hay un representante de eso que se llama Progressive. Es un implante que nace como el primer implante de la combinación de la gran experiencia y tecnología de estas dos empresas. Y así, bueno, les puedo presentar a través de los años, 25 años de investigación. Ustedes pueden ir acá a esta página www.laserlock.com y ahí específicamente ver todo el desarrollo en 25 años de esta superficie, de lo que puede hacer, obviamente, esto que no puede hacer ningún implante en el mercado, que es darle predictibilidad en el tiempo, en que no vamos a perder hueso, no vamos a tener problemas de
estética, porque los implantes hoy en día sí funcionan, la mayoría se integran, pero muy pocos realmente mantienen la estética, ¿no? Muy pocos no tienen problema de recesión de tejidos blandos, que obviamente nos empiezan a crear los problemas de estética, y cuando ya estamos hablando de estética, obviamente no son exitosos. Esto tiene una gran influencia en eso, por la estabilidad ósea y de los tejidos blandos que logra, y además una muy importante función en evitar y disminuir las posibilidades de periimplantitis, ¿no? Ya hay bastantes estudios que están demostrando que LaserLock tiene esa capacidad, hay mucho menos incidencia de periimplantitis y obviamente todas estas características es la que nos está trayendo muchos clínicos a trabajar con nosotros y a darse cuenta de que realmente todavía hay la posibilidad de utilizar un sistema que es BioHorizons, que les puede dar características mejoradas de lo que existe en el resto de los productos en el mercado. Así que, bueno, con eso les puedo mostrar algunas evidencias, como ven acá, por ejemplo, de la calidad de la osointegración que produce el LaserLock, porque el LaserLock es una superficie de doble afinidad. Realmente es una zona que va a quedar en el hueso y una zona que está destinada al tejido blando para crear esa barrera y esa unión que les explicaba del conectivo. E interesante, como pueden ver acá, obviamente ninguno de nosotros somos expertos en histología, pero si nos acordamos de los primeros años de nuestros estudios, este tipo de tinciones y la luz polarizada nos dan la orientación de las fibras de colágeno en una muestra histológica, y acá ustedes pueden ver que realmente las fibras de colágeno están horizontalmente organizadas y están llegando realmente al cuerpo del pilar. En este caso, estábamos investigando la integración de un pilar con el tejido conectivo, porque estábamos buscando, obviamente, ya no solamente hacerlo a nivel del implante, pero también a nivel de los pilares. Desde el punto de vista quirúrgico, un sistema muy sencillo, una de las cosas que le gusta mucho a la gente, muy pocos pasos de fresas e instrumentos, y todos los implantes, sean mini, estándar, con cambio de plataforma o de una sola fase quirúrgica, son todos quirúrgicamente manejados con la misma caja quirúrgica. Así que es muy sencillo desde ese punto de vista. Acá pueden ver el implante Tapers Internal, el Taper Plus y el Tissue Level, todos se manejan con la misma caja quirúrgica. Y obviamente Taper Internal y todos los implantes, Taper Plus como el que ven acá, están dando resultados excelentes de mantención ósea, y como ven en esta diapositiva, incluso el hueso formándose por encima de la plataforma del implante gracias a esta superficie que tiene esta gran capacidad de integrar los implantes. Taper 3.0 es uno de los mejores implantes cuando estamos hablando de implantes delgados, porque uno tiene un diseño y un material muy resistente a la fractura, y también puede uno ejercer el torque total del tornillo protésico y quirúrgico para el posicionamiento de este implante. Y bueno, tienen todas las opciones, obviamente, de los diseños de implante. Cirugía guiada, totalmente posible con el sistema. Tenemos un sistema completo que está en la mayoría de los sistemas de diagnóstico para hacer el diagnóstico quirúrgico a través de la cirugía guiada, lo cual les va a permitir, obviamente, mejorar la posición del implante y tener resultados más predecibles. Ideal para carga inmediata, obviamente, donde queremos tener un pilar ya más o menos preparado, o para arcos completos, donde ya tenemos una prótesis prefabricada, donde obviamente tenemos que tener una conexión a esa prótesis bastante cercana a lo que se planeó para que no tengamos sorpresas, ¿no? En la carga del caso. Así que muchísimas novedades, muchísimas cosas que les van a ayudar en su trabajo diario. Obviamente están todas disponibles acá en la oficina de BioHorizons México. Tenemos un inventario grandísimo a la disposición de ustedes.
Protésicamente tenemos una tecnología también única que se llama Spyrolock. Spyrolock lo que utiliza es un diseño que se generó para la industria aeroespacial y es diferente a la rosca estándar de los implantes en la parte interna. Estoy hablando del tornillo protésico y de la rosca interna del implante. Son asimétricas y esto lo que lleva es a una mejor distribución de la carga, un mejor bloqueo del tornillo protésico, y esto lo que genera es que no se crea una microvibración interna y obviamente no se suelten estos tornillos. Así que realmente también protésicamente van a tener ventajas importantes. Disculpen que algunas de las imágenes por algún motivo se distorsionaron al pasarla de una computadora a otra. Pero en general pueden ver lo que estamos haciendo acá. Y después, desde el punto de vista protésico, también está todo codificado por color, así que es muy sencillo darse cuenta qué va con qué y no cometer errores. Y las cabezas de cicatrización, como ven acá, tienen una codificación de color, de tipo de emergencia y su altura. Así que sin sacar, ni siquiera sacar una cabeza de cicatrización, sabemos lo que está debajo. El diámetro del implante, la altura de la cabeza y la emergencia con la que vamos a trabajar. Y obviamente esto está complementado por pilares también que tienen una emergencia regular, ancha o angosta, ¿no? Para mejor adaptarse a la emergencia que queremos que tenga ese diente. Y como les decía, los pilares también pueden ofrecerse con esta tecnología LaserLock, que nos permite sellar mejor estos tejidos, disminuir la profundidad de ese bolsillo perimplantar, que obviamente nos va a permitir tener menos posibilidades de una infección o de problemas de contaminación de ese bolsillo. Y estos pilares vienen en diferentes formatos, vienen para personalizar con circonia en el diseño CAD/CAM, o pueden ser para preparar, o usarse en algún sistema de CAD/CAM, o pilares que son de una sola uso, lo que le llamamos one time abutment. Se pone y ese pilar ya queda ahí desde el día uno y pasa a ser cabeza de cicatrización. Tenemos elementos para tomar la impresión y finalmente cementar sobre este pilar. El sistema multi-unit, muy importante también que un sistema tenga un sistema bueno, transmucoso, para poder conectar arcos completos y trabajar con angulaciones necesarias en ese tipo de soluciones. Teeth Express es nuestra versión de carga inmediata de arcos completos. Es un protocolo que se ha desarrollado para trabajar con el sistema y que obviamente les permite a ustedes, a pacientes que van a tener que hacerse completamente edéntulos por problemas periodontales serios, a que puedan salir ese mismo día de la cirugía con una restauración temporal y no tener que estar con elementos removibles que obviamente son muy desagradables. Así que una línea completa de aloinjertos, una línea completa de productos de regeneración, Alloderm, que obviamente ha sido uno de los primeros productos en el mercado y con una gran historia para mejorar las condiciones del tejido blando y obviamente recobertura de la exposición de raíces. Y Alloderm también para GBR, o sea, para regeneración ósea guiada, que hace de membrana y también de material para mejorar la calidad del tejido blando. Memlock RCM, que es nuestra membrana para proteger las zonas de regeneración, y obviamente una línea completa donde ustedes pueden encontrar productos de regeneración, productos de rehabilitación en general, bucal, que les van a permitir los mejores resultados a través del tiempo. Así que los invito a contactarse con nuestras oficinas en BioHorizons México, a conocer a nuestro personal y a probar nuestros productos, los que no han tenido la oportunidad en el pasado de trabajar con ellos.
Estamos a la disposición de ustedes, estamos acá ya empezando a organizar cursos, empezar a ¿cómo se llama? Participar obviamente en todas las diferentes reuniones de la industria para que ustedes puedan tener contacto con nuestros productos y obviamente con nuestro personal. Yo, muy enamorado de México siempre, me encanta por muchísimos motivos México, desde el punto de vista turístico, el calor de la gente, de la cocina, de todo lo que tienen. Tienen un país bellísimo, lo he recorrido en moto, lo he recorrido en barco, lo he recorrido en muchas formas y lo voy a seguir conociendo poco a poco y obviamente voy a estar viniendo muy seguido. Mi proyecto más importante de los próximos 3 años es posicionar BioHorizons acá en México, así que espero conocer a muchos de ustedes a través de los próximos años y ojalá muy pronto ya podamos tener un contacto directo, un contacto normal cuando esta historia esté pasando. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Los dejo ya por hoy y muchísimas gracias por la atención. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes, a todos nuestros seguidores. Estamos aquí muy contentos con Patricio Nilo. Vamos a tener una entrevista con él más adelante. Seguramente la verán aquí por Freedom X y nuestras redes sociales. Solo una cosa. Voy a preguntarle algo a Patricio antes. Dime. ¿Por qué alguien tiene? Aquí me voy a poner aquí en la cámara. Hay gente que tiene muchas dudas en México. Sí. No te imaginas qué dudas, pero ahí te va a causar gracia porque somos latinoamericanos. Sí. ¿Cuál es la pronunciación adecuada de la empresa? Ah, bueno. La verdad es que todo el mundo dice, mira, me han dicho BioHorizons, BioHorizons. Otros dicen, como en México, voy a decirlo como el chavo, BioHorizons, ¿no? Entonces, es importante que sepa la gente, nuestros seguidores, cómo pueden decir el nombre, hashtag. Sí. BioHorizons. BioHorizons. Es una H muy suave, no una J, obviamente. Sí, sí. Pero si van a España, el equipo de nuestro de España es BioHorizons. Sí, ¿okay? Sí, sí. Ahí. Así que no se sientan mal, ¿ok? Sí, Ramón Golvea dice BioHorizons, ¿no? BioHorizons. Bueno, entonces BioHorizons, lo dije bien. BioHorizons. BioHorizons está aquí en México. Patricio Nilo nos está presentando la compañía. Aquí dejamos los datos para todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por seguirnos. Y bueno, seguimos aquí en Freedom X y en BioHorizons México. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Chao.